No sabíamos que va a ser una etapa donde hay muchos corredores que son fuertes, que puedo ganar, que tienen este punch. No es una etapa donde es peligrosa para nosotros por el general, pero no estamos un equipo para este tipo de etapa. Esperamos etapa más clave. Pero hay que estar adelante, hay que evitar caídas, hay que evitar un tiempo, un corte. Y bueno, lo hemos hecho muy bien, los chicos lo hicieron muy muy bien, y Gan también, se vio en el final. Y no, estamos contentos, un otro ya bien y estamos contentos. La etapa del jueves va a tener algunos elementos especiales por lo que ustedes tomaron de ventaja en la contrarreloj por equipos. En la etapa de la planche del final. Sí, señor. Claro, son al final los 10 primeros días, dos etapas fue de clave, el crono por equipo y la etapa de la planche. Esta etapa de la planche de Belfi no es una nueva etapa, pero es la más dura de todos los años en planche de Belfi. Y también hay un kilómetro más a subir, entonces es muy, muy, muy duro. Y claro, viene después seis días, más sobre el llano y hay que buscar rápidamente la pierna de montaña. Entonces, seguramente que vamos a tener en el pelotón uno o dos gran nombre. El pelotón que va a perder tiempo porque es el primo ya duro y espero que no se vaya más lo nuestro, pero puedo ver lo que ha hecho Jay hoy y Egan y estamos en confianza, sí. ¿Hay alguna rivalidad entre Egan y Jay, Nicolás? No, claro que no. No, todo bien y ellos también son en una... No, está bastante bien, el grupo es súper bien. Estamos muy, muy concentrados con los dos. Y ayuda al equipo, porque los dos se hablan entre la radio y todo, es súper bien.